Los proyectos habitacionales inaugurados por el mandatario suman 320 viviendas. Que habrá de representar tranquilidad y alegría a muchas familias de esta provincia. Los beneficiados tanto de Bonao como de Santiago corresponden a familias que han sido afectadas por algún fenómeno natural. De dotar de viviendas dignas a las familias dominicanas que no poseen una vivienda o que viven en una situación de riesgo permanente. Durante el acto, esta mujer que clamaba sin cesar y que no era de las beneficiadas del proyecto, solicitó le fuera otorgada una vivienda. Rosanna Esteves, de 38 años, quien perdió un ojo y su nariz tras recibir un disparo en su adolescencia de manos de su expareja, vio su sueño hecho realidad. A la señora, a usted, como dice, también estamos tomando los teléfonos y la cédula de ella. Para en el momento que se haga la distribución, llamarla que, y le vamos a entregar un apartamento, pues el presidente de la República lo ordenó. Basta y sobra con eso y además el caso de ella. Le dejó encargado a las personas con las que él andaba para que se encargaran de hacerme llegar una llave de uno de esos apartamentos. Las viviendas son edificios de dos niveles con 16 apartamentos de 40 metros cuadrados cada uno, con dos dormitorios, sala, comedor y cocina, baños y áreas comunes. En Santiago, Junior Marte, Noticias SIN.